El accidente ocurrió sobre la carretera Los Pinos, donde la policía de tránsito informó que el vehículo estaba estacionado y repentinamente se puso en marcha hacia el oriente, obstruyendo el paso del tráiler que no pudo evitar chocarlo. Por suerte, no hubo personas lesionadas y no fue necesaria la presencia de una ambulancia en este lugar. Finalmente, las aseguradoras llegaron a un acuerdo para que el responsable pagara por todos los daños que causó.